Verónica Sigala vino al Palacio de Gobierno Municipal a realizar un trámite y terminó saboreando unas pupusas salvadoreñas. Desde hace como más de 10 años no me había comido una. Encontró que en el patio central instalaron módulos de comidas elaboradas por migrantes que han llegado a esta frontera. Me encantó porque es algo internacional, es una oportunidad de que los ciudadanos podamos degustar platillos de otros países. El espíritu es mostrar la otra cara de la migración. Estamos acostumbrados a ver imágenes de campamentos, de albergues desbordados, de caravanas, de deportaciones, y no queremos que esa narrativa gane. Enrique Lucero es director municipal de atención migrante en Tijuana, cuya oficina organizó la primera feria internacional gastronómica y cultural. A esto viene la migración, a traer diversidad gastronómica, a aportar a la economía. Los asistentes descubrieron arepas de Venezuela, pollo frito haitiano, tamales de El Salvador, comida china venezolana y productos típicos de una docena de países. Probé dos cosas y los dos me encantó. Algunos de estos migrantes ya tienen restaurantes en la ciudad, pero otros, como esta familia venezolana, venden en la playa muy cerca de la frontera. Rentamos una mesita ahí en la playa con una sombrilla y cuatro sillas y empezamos a pasar en vivo y empezó a llegar la gente. Otros venden por redes sociales, pero ya sueñan con crecer su negocio y aportar más a la ciudad que les ha acogido. Nos estamos apoyando unos con otros. Estamos emigrando de un país que tuvimos que emigrar. Para las autoridades, este primer día de la feria gastronómica fue un éxito, tanto que ya consideran invitar algunas de estas cocinas para las celebraciones del Día de la Independencia, el próximo 15 de septiembre. En Tijuana, Vicente Calderón, Noticiero Cierre de Edición.